Hey amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video blog. En el video de hoy les quiero mostrar un lugar localizado en Santiago Matatlán, Oaxaca. Es conocido como Las Palapas de Santiago Matatlán. Aquí en la pantalla, aquí al lado, les voy a dejar el nombre de este lugar. Para llegar a Santiago Matatlán tienen que tomar un taxi en la ciudad de Oaxaca que cobra aproximadamente 35 pesos a Matatlán. Y la subida está un poquito larga, pero les estaré blogueando todo para que ustedes tengan más o menos la idea. Así que vamos a empezar con el video. Amigos, para ir a La Palapa tenemos que pasar por la presa. Ok, la presa, pues obviamente cuando llegan a la carretera pues solo preguntan por la presa. Vean, esta presa está gigante y solo es un camino el cual yo no conozco mucho. En este caso me va a traer lo que es un amigo fotógrafo. De hecho, con él estoy haciendo un proyecto que se llama Ruta Matateca, para que conozcan más de nuestra localidad, que es Santiago Matatlán. Vayan a darle like en el canal también de Ruta Matateca, Instagram Ruta Matateca también, y Facebook Ruta Matateca también. Y pues vean, para subir y llegar al punto que nosotros queremos llegar, pues tiene una muy buena vista. Desde aquí se ve bonito. De hecho, con el simple hecho de caminar aquí te puedes tomar muchas fotos acá, te puedes tomar fotos acá, te puedes tomar fotos en la presa. Muy recomendado por si algún día quieren visitar Santiago Matatlán. De hecho, con el simple hecho de caminar para llegar a La Palapa, ustedes ya tienen una muy buena vista, amigos. Y en el camino se puede encontrar con muchos pinos. Wow, aquí está muy genial para unas fotos. Así que vean nada más. Aquí tenemos que tomarnos unas fotos. Es un camino un poquito largo y es un poco cansado, eso sí. Les recomiendo otra vez que traigan su agua, una gorra, como yo, que trae una gorra, porque sí hace mucho calor. Wow, en serio, muy hermosa vista. Si gustan venir, manden DM en Instagram y con mucho gusto les doy un tour. Pero vean nada más, qué hermosa vista. Y luego la ventaja de este camino es que no tiene espinas, es un lugar limpio, muchas piedras, como pueden ver, nada más es un poco de tierra, piedras, rocas. El camino está, no es malo, por así decirlo, no es malo, es bueno. El camino donde estamos ahora sí está un poquito feo, está algo piedroso, algo rocoso, mucha tierra, pero pues creo que vale la pena para disfrutar de esto. Pero sí está algo como tierroso, o sea, pisas un lugar y como que si tu pie se hunde, pero está bonito la vista, vale. Y ya de aquí te vamos a subir otro poco. Vamos a ver el recorrido por aquí y por allá. Amigos, en serio, de solo subir ese pedazo, me cansé mucho. Bueno, no mucho, pero sí es algo cansado venir hasta acá. Hasta de hablar, como que sí, no puedes mucho porque es poquito cansado. Vean nada más, detrás de mí, allá. ¡Qué vista tan bonita! Y aparte, toda esta parte, todas las rocas donde tenemos que caminar, vean. Es algo cansado, la verdad. Ya se los había dicho, pero se los digo otra vez, amigos. Vengan. Se los recomiendo. Ok, vean. Hay otro camino que es un poquito, está mejor. Es fácil el camino. Pero nosotros quisimos venir de ese lado, el cual está más piedroso. Pero la ventaja de eso es que tuvimos una vista de la presa. O sea, si ustedes quieren venir por el camino bonito, no va a haber nada atractivo, nada bonito en su camino. Sino que si ustedes llegan de ese lado como nosotros, van a ver la presa.
hermosa presa. Pero ya casi ni llegamos. Vean los magueyes del camino. Estamos a punto de llegar. Nos falta como aproximadamente unos 10 minutos, que será 10 minutos. Ok, algo por lo cual se pueden dar cuenta que ya están a punto de llegar es por esta cabaña. Es una pequeña cabaña, la cual está aquí. Ahorita vamos a ir a ver otro poco mejor esta cabaña, pero esa de ahí, lo que tienen planeado aún no está en renta, no lo pueden utilizar, pero lo que se planea es rentarlo por el uso. Si algún día quieren venir a Santiago Matatlán y tener una experiencia bonita entre amigos, una fiesta con su pareja o algo, ahorita ahí está una cabaña, el cual está en nuestro camino. Ahorita vamos a ir a verlo de cerca para que se den una pequeña idea de cómo se ve la cabaña, amigos. Otra cosa, igual por lo que cuando vamos en este camino se ve esto, o sea, es como un tipo auditorio, no sé qué quieren hacer aquí, como una casa o no sé muy bien, pero apenas lo están terminando de construir. Es una señal de que ya casi llegan. Y amigos, allá es la palapa. Pues como pueden ver, no es algo muy muy grande, pero es un centro creativo, por así decirlo, algo donde pueden pasar el rato si algún día vienen a Santiago Matatlán y quieren pasarla bien con sus amigos. Este es el lugar correcto. Tiene lo que es la palapa, tiene juegos y no hay muchas personas aquí, así que vamos a ir de cerca. Les voy a mostrar otro poquito de cerca cómo es que es la palapa aquí en Matatlán, por si algún día quieren venir. Y vean, o sea, si quieren venir aquí, otra cosa que es muy muy en serio bonito y agradable es que hay mucha naturaleza, hay cactus, hay muchos árboles, hay muchas rocas y aparte hay montañas. En serio, todo aquí, si algún día llegan a venir, se pueden tomar fotos, pueden pasarla bien con sus amigos, una reta de fútbol por allá, pueden jugar con sus amigos a las resbaladillas, son así de los infantiles por allá, que si quieren hacer una parrillada, por ahí tenemos una parrilla. Vamos a acercarnos otro poco. Pues prácticamente esto no es algo muy grande, vean, solo es, tiene nomás para sentarse, algo con unas rocas, me parece, y jueguitos, lo más divertido que podrán ver en su vida. Si no tuvieron infancia, les recomiendo que se suban a uno de estos para que sientan lo que es tener infancia, o si no tuvieron, para recordar su infancia. Y vean, esas son las famosas palapas de Santiago Matatlán. ¡Boom! ¿Cómo la ven? Pues obviamente dice no tires tu basura. No, dice no tires tu basura, llévatela como te llevaste su corazón. Y pues aquí está un pequeño baño. Aquí ahí está el baño, la palapa. Aquí puedes hacer un convivio con tus amigos. Y pues esto no necesitas que pedir permiso, solo mantener el área limpia como se ve ahora. Ahí se ve otra pequeña palapa por allá, se ve otra pequeña palapa. Vean, unos jueguitos, una jirafa, una cebra. Pero vean, nada más. Y pues la parrilla no está tan grande, no está muy grande, pero es suficiente como para hacer una carne asada, una pequeña parrillada. Que si con los amigos, la novia, la familia, con lo que ustedes gusten, aquí está la palapa en Santiago Matatlán. Y pues de hecho este creo que tiene un nombre, aparte de la palapa, les voy a dejar aquí en la pantalla cómo se llama. Aquí hay tres, son tres, y los jueguitos.
Amigos, ahora lo que hacemos, lo que hicimos es que allá están las palapas, lo que está allá, a ver si no sé. Allá están las palapas hasta allá y nosotros lo que vamos a hacer es seguir caminando para adelante. Agarramos otro camino distinto. De hecho, si ustedes vienen, pueden seguir con otro camino, bajar o otros lugares, otros caminos que están muy buenos, en serio. Por ejemplo, nosotros bajamos y vean, estamos siguiendo otro camino, el cual nos va a llevar, dice Félix, que nos va a llevar a donde está un ¿qué? Un pequeño puente. Vamos a ver, vamos a bajar. Igual creo que vamos a bajar por donde está la presa nuevamente. Y vamos a bajar por donde está, me parece que el chorrito. Van a verlo, si no vieron el video anterior, pues pueden ver lo que es, de lo que les estoy hablando, que es el chorrito y la presa. Ya se los mostré en el inicio, pero nuevamente vamos a aparecer por ahí, pero con más vistas, muchas mejores. Y pueden venir a tomarse unas fotos gratuitas, recuerden eso. Si quieren unas fotos gratuitas en Santiago Mazatlán, solo sigan a la cuenta de Ruta Matateca en Instagram y mándenos DM. Ok, y vean, nosotros en el camino que tomamos, hay magueyes en nuestro camino. Y hay algo, pues esto la verdad que yo soy de esta localidad, pero nunca había visto esto. Y me sorprende porque se pueden tomar fotos. Es un lugar muy bonito y vean, un puente de madera. Es un pequeño camino. Wow, esto sí no lo había visto. Vean. Vean el hermoso paisaje que tenemos por aquí. Véanlo. Aprecien esta hermosura. Y esto, porque aquí es un muy buen lugar para fotos. Vean, ya están aprovechando para tomar unas fotos. Y wow, en serio. Esto es algo por las muchas cosas que me gusta lo que es Santiago Matatlán, capital mundial del mezcal. Amigos. Ok, y algo que está aquí al lado de lo que es el pequeño puentecito de madera, bonito y curioso, obviamente, pues es que aquí, si ustedes vienen, son de la localidad o vienen de fuera y quieren salir con su bicicleta a peladear un poquito, pues aquí igual se puede usar bicicleta. O sea, para llegar aquí pueden usar bicicleta, cruzar este camino con la bicicleta, y aquí está un camino para bicicleta. Pues de hecho el camino se da todo para acá. Hay más una ruta todo para allá y terminan hasta por allá. Así que si ustedes gustan venir caminando, pueden hacerlo. Si gustan venir en carro, pueden hacerlo. Pero aquí no puede pasar el carro, obviamente. Pero puede pasar una bici. Lo mejor, un buen ejercicio con bici. Ok, nosotros ahora lo que estamos haciendo es bajar para llegar a otro lugar que se llama El Chorrito. Y la presa a continuación es todo el paso, de hecho, que nosotros vamos a tomar. Pueden, si vienen aquí, pueden aprovechar para ir a esos dos lugares que son muy llamativos. Y pues muchas personas de fuera de esta localidad, que son turistas, etcétera, vienen y se les hace muy bonito, llamativo, interesante saber de estas cosas. Y vean, nada más lo malo de esta bajada es que está muy piedroso. De hecho, nosotros estamos caminando y está piedroso, amigos. Y aquí sí tienen que tener cuidado porque si pisan mal, se van hasta por allá. Por allá. Así que ya saben, si vienen, tengan mucho cuidado en la bajadita porque está un poquito peligroso. Así que estamos bajando más para llegar al Chorrito, aprovechando que venimos a las palapas aquí arriba. Estamos a punto de llegar y pues de hecho creo que hay personas que no son de, bueno, vienen de visita, pero pues sí está muy bonito. Vamos a ver. Wow, hermosa vista. Verga. Ok, amigos, pues nosotros ya estamos aquí es donde está el Chorrito. Vean nada más. Ok, ahorita hay personas aquí, así que es lo que me gusta. Y aquí bajamos por aquí porque se ve todo. Si tienen sed y no traen agua, aquí pueden tomar agua porque está limpia.
y se ve muy hermoso. Amigos, pues ya estamos bajando, terminamos de bajar. Vean qué hermosa vista. Pues nosotros estamos ya yéndonos a lo que es la presa, camino a la presa, porque de hecho ya se está haciendo tarde, si es algo lejos este lugar, pero nosotros tomamos otro camino que, bueno, conviene, por lo que pues pueden apreciar otras vistas, pueden ir a otros, conocer otros pequeños lugares, pero se les va a hacer un poquito tarde. Si vienen todo el día, pues sí se los recomiendo, pero si vienen solo un rato, para que no se les haga muy tarde, pues se los recomiendo nada más ir ahí, porque este sí está otro poquito lejos. Se pueden hacer aproximadamente una hora y media de venir y bajar hasta aquí donde estamos nosotros. Pero es que sí, la verdad, si ustedes quieren conocer más, es que sí es muy recomendable para que conozcan de paso otras pequeñas zonas, otras pequeñas cosas que son muy llamativas y bonitas de que ya, pues ya aprovechando que están de paso, ¿no? Por eso es que es recomendable. Y amigos, pues aquí termina todo, ya estamos en la presa nuevamente, y aquí termina el videoblog, pues porque prácticamente de aquí ya tomas el camino y llegas directo a la carretera, llegas por acá, hasta la presa, se ve todo aquí, y ¡boom! Aquí está el camino. De hecho, si te vas derecho, boom, vas derecho, 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 llegas a lo que es la carretera, y de ahí, si eres de otra localidad, ahí mismo tomas taxi y ¡boom! ¡Fuga! Así que amigos, si gustan venir, ya saben, aquí estamos disponibles siempre. Vamos a llegar a la carretera y les seguimos platicando más. Así que amigos, espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por el videoblog de hoy. Si tienen alguna duda, mándenme DM por Instagram. Aquí les dejo mis redes sociales en Instagram y Facebook. Ahí pueden comunicarse conmigo. Así que espero que les haya gustado. Próximamente estaré visitando otras localidades que pues, se normalice otro poco esto del coronavirus, o ya se componga, se ponga mejor la situación. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita de notificación. Y hasta el próximo video.